¿Qué tal? Buenas tardes, maestro. ¿Cómo Buenas está? tardes, Zenón. ¿Cómo estás? Bien, ahora soy. Llámeme A mí, Rubén Ortega. Zenón ¿Por qué Ortega y por qué Gasset? Porque el día de hoy vamos a hablar. de José Ortega y Gasset. Vamos a acercar un poquito lo que es el pensamiento de José Ortega y Gasset. Muy poquito. Sí. Pues, ¿cómo ha estado, maestro? Bien, bien, después de esta temporadita ya sin calor, pues es mucho mejor. Sí, bajando el calorcito. Ah, José Ortega y Gasset, él es un existencialista, ¿verdad? Entonces, bueno, el pensamiento a lo mejor, regresando un poquito a los griegos, todo parte de ellos, ¿no? Ellos pensaban que el valor de las cosas estaba en la cosa en sí. Por eso cuando, por ejemplo, Platón decía, ah, es que se escapó el esclavo de la caverna y fue y vio las cosas y entonces ahí estaban las cosas de verdad. Y entonces el valor y la definición de la cosa estaba en la cosa en sí. Sin embargo, ya después de evolución del pensamiento, pasar por la Edad Media y luego llega este Descartes y él dice, no, pienso, por eso soy. El cogito ergo sum, ¿no? Entonces él ya le da valor al observador. Él ya empieza a darle valor al observador. Entonces, sin embargo, eso de pensar y luego existir, vienen los existencialistas y dicen, no, yo pienso porque existo, no, no pienso y luego existo. Y entonces en esta explicación más o menos está el pensamiento de personas como Heidegger, Unamuno, Ortega y Gasset y varios más, ¿no? Que están, ellos viven por ahí del finales de 1800 y a mediados de 1900. Entonces les toca vivir la Primera y Segunda Guerra Mundial, lo cual también forma su pensamiento. Así es. Este libro, el que, bueno, Ortega y Gasset, pues, español, podríamos decir que tenemos la facilidad de que lo podemos leer sin traducciones, pero eso no lo hace sencillo. Tampoco lo hace tan difícil, pero sí, como es una filosofía más sólida y habla mucho desde la perspectiva filosófica, pero con tintes psicológicos, por ejemplo. Habla un poco sobre la sociología. Entonces, es de los filósofos que van poco a poco, sí, hablando de la existencia, pero también viendo la sociedad y es de los primeros que se empiezan ya a cuestionar, ¿no? Tiene casi 100 años que publicó, por ejemplo, La Rebelión de las Masas, que salió en 1930, y es como si fuera un libro reciente, como si estuviera publicado ahora después de la pandemia. Es tan real, tan exacto lo con la Tan sociedad, como actual. tan actual como lo que estamos viviendo, que nos habla muy bien. Si hemos leído, por ejemplo, a Bauman con estas ideas del amor líquido, de la sociedad líquida, tiene mucho que ver. No más que él le da otros nombres, lógicamente. Lo importante aquí de Ortega y Gasset es que llega a trascender tanto o vaya, a profundizar tanto que hasta hay quien dice que supera al mismo Heidegger, ¿no? Siendo contemporáneos. Dentro del mismo existencialismo, él le da como otras salidas a las ideas y lo suave es que lo podemos hacer como más nuestro al momento de entenderlo, ¿no? Y a eso me refiero de no tener los problemas con las traducciones, por ejemplo. Bueno, pero es que también Heidegger, que el ser está siendo sido ahí en la existencia, y está difícil de entender, ¿no? Y Ortega maneja un lenguaje más, pues no sé, más sencillo. Sí, hasta cierto punto es más sencillo. Ahora, no hay que confiarnos, ¿no? Porque en filosofía muchas veces el lenguaje parece sencillo, la forma como lo dicen parece sencilla, pero lo que está ahí frente a nosotros no es lo que nos están diciendo, sino que siempre hay que ir detrás, ¿no? De como se dice, detrás de bambalinas. O sea, ¿qué hay más allá de lo que nos están diciendo? Y que sobre todo entender las circunstancias, ¿no? Que es también su frase más famosa. Yo soy yo y mis circunstancias. Pero esa es la primera parte de la frase. Porque hay una segunda parte que dice, para salvarla a ella, no, para salvarme a mí, tengo que salvarla a ella, ¿no? A las circunstancias. Y esa
Ahí en esa frase casi pudiéramos aventarnos todo el programa, pero bueno, vamos Sí, poco a pero poquito. él se fija mucho o nos platica mucho sobre el contexto en el que estás viviendo, cómo influye, ¿no? La geografía, el medio ambiente donde estás, y siempre es de los primeros que empiezan a hablar y a decir, pues, o sea, es cierto, estoy viviendo esto, pero en mucho influye la forma como yo reacciono, ¿no? Por las acciones que me están llevando a hacer tal cosa, ¿no? Entonces, ahora sí que tiene mucho que ver con estas ideas de la vida misma. Entonces, y es de los primeros que empieza a hablar sobre la filosofía. De hecho, juega mucho, bueno, sus intentos son hacer que la filosofía sea una filosofía de la vida, lo cual empieza a hablar apenas en los años 80, 90, cuando ya se habla de lo que es la filosofía de la vida, ¿no? Traer esa filosofía al contexto diario y hacerlo nuestro, pues. No, eso no quiere decir que, o sea, vivir con filosofía no quiere decir que, ah, hoy me levanto y estoy pensativo y hago esto, o para cada cosa que voy a hacer, primero voy a preguntarme, ¿está bien o está mal? No, Sí. no, no en ese sentido, ¿Cuál es el pero sí, sentido de hacer lo que quiero? darle el sentido buscándole, ¿no? Esta idea positiva, pues, de hacer las cosas. Un poquito como lo que nos decía, y volvemos a los griegos, como lo que planteaba Sócrates, ¿no? Hay que revisar lo que hacemos durante el día para poder seguir avanzando al siguiente. ¿Por qué? Porque hay que recordarnos. O sea, él decía, o propone, ¿no? Una vida no tiene sentido si no meditamos sobre ella, ¿no? O sea, entonces, claro, más o menos palabras, jugando un poquito con esto de las traducciones. Y lo que nos propone Ortega y Gasset es precisamente el unir estas ideas. Que el pensamiento no solamente sea un pensamiento vacío, sino que tenga que ver y que esté relacionado con este entorno en el que estamos viviendo. Se puede decir que, o podríamos decir que, por ejemplo, las cosas que abogamos, ¿no? Nosotros que divulgamos la filosofía fuera de la academia, lo estamos sacando, lo que estamos haciendo es precisamente sacar estas ideas filosóficas y que tampoco es así como robarnos el fuego y entregárselo a la gente, ¿no? Que ya lo hizo Prometeo en algún momento y cómo le fue. Pero sí, No, amigo, no. pero sí, no caer en esas ideas de que podemos ir jugando o yo agarro el estandarte de la filosofía y me lo llevo de aquí para allá. No, simplemente hacerlo más accesible. ¿Y cómo lo vamos a hacer más accesible? Pues simplemente sacándole un poquito de las cuestiones académicas, dándole este otro fondo, ¿no? Sí, bueno, más o menos para entender lo que Ortega y Gasset quería, creo que hay una parte donde se pelea al principio con la educación, ¿no? Cuando él estaba de periodista, creo, y quiere acercar más la filosofía a la educación, que a lo mejor luego lo cierra más en la rebelión de las masas cuando define al hombre de las masas, que es un hombre conformista. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿hasta dónde un hombre es de verdad conformista, no? Pero yo creo que de acuerdo a sus posibilidades. ¿Por qué aspiramos a no estar siempre donde mismo? ¿O por qué estudiamos? ¿Por qué queremos seguir avanzando? No evolucionando, sino avanzando por ese conformismo que no tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, llegamos a veces a alcanzar ciertos niveles en los cuales quedamos bien a gusto. Y ya dejamos de corretear o dejamos de perseguir aquel sueño porque creemos que ya lo alcanzamos. El problema es pensar que ya alcanzamos eso y que ya no hay más por hacer. Y es cuando nos quedamos en ese letargo, ¿no? O sea, como dicen, crea fama y échate a dormir. Pues no, al contrario, ¿no? Crea fama y sigue trabajando, pues. Ahí en este libro de la rebelión de las masas, él plantea que los mediocres son los que piensan que el Estado les debe todo. O sea, que todos los beneficios de la sociedad aparecieron como el aire, ¿no? Y el aire es pues gratis para todos. Sin embargo, la sociedad ha sido construida por quienes, por los que han tenido la voluntad fuerte de imponer su voluntad, ¿no? Sí, precisamente lo que hablas, y aquí lo tengo en la mano,
Dice, el concepto de hombre más es una de las contribuciones más relevantes de Ortega y Gasset a la historia de la filosofía occidental. Dice, este es el hombre de su tiempo, el conformista, al que la vida le parece fácil, que se siente en control de la realidad que le rodea y que no se somete o siente sometido a nada ni a nadie. Hasta cierto punto quiere ser una especie de anarquista, ¿no? Dice, Sí, es un rebelde. sí, es un rebelde. Dice, es un individuo egoísta, mimado, un ser cuya máxima preocupación es el mismo. Ese también es el hombre del siglo XXI, preocupado por las tendencias y las apariencias poco profundo. Y esto lo dijo hace Casi 100 años. 70, 90 y tantos años. O sea, de hecho, estamos en el 2022, faltan 8 años para que se cumplan 100 años de esto que escribió, ¿no? Y es tan real y tan normal. Hablamos nosotros y nos reímos, ¿sabes? Que la generación de cristal, pues no, es que también, hasta cierto punto, nosotros también somos ese tipo de generación, porque estamos en el limbo. Y ahora después nos podemos dar cuenta cómo, después de 24 meses de estar casi encerrados, somos parte, ahora sí, esa sociedad se vino a desquebrajar hasta cierto punto, pero también cambió, ¿no? Ya no podemos decir, lo que nos dejaron los baby boomers, lo que nos dejaron los generación X, ¿no? Porque todo esto viene a ser casi un remolino y todavía no caemos con los dos pies. Y mucho de lo que nos dice Ortega y Gasset tiene un gran sentido hoy en día con esto y curiosamente somos esas personas mimadas, somos los que exigimos, ¿no? En la misma sociedad. ¿Y qué es lo que hace? Pues papá gobierno nos ayuda, papá gobierno nos da dinero y estamos acostumbrados, sobre todo la sociedad mexicana, a recibir todo siempre del gobierno, Sí, por ¿no? desgracia. Los que más se quejan, ah, es que no hay medicinas para el cáncer, que no hay medicinas para esto. Pues sí, pero y como que tenemos bien claro de que eso es algo que el gobierno tendría que darnos. Y si es así, o debería al menos plantear las circunstancias para que las personas no necesiten del gobierno, pero al gobierno no le conviene eso. No porque y es la forma como lo tiene agarrado, pues. ¿Qué es lo que hace si no te surte las medicinas? Ah, pero le damos dinero a los viejitos, como dicen, ¿no? Le damos dinero a los jóvenes para que salgan adelante. Sí, pero ¿hasta qué punto van a salir adelante? Y mientras lo que vemos, ¿no? O sea, las medicinas siguen haciendo falta, en fin, la sociedad va cambiando, la economía va cambiando también, pero es parte de la misma sociedad y es parte de esta idea que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo lo podemos nosotros aplicar o qué podemos nosotros aprender? Eso sería lo más importante. ¿Qué es lo que sacamos nosotros y cómo podemos, gracias a que vamos entendiendo poco a poco ese tipo de razonamientos, cómo lo aplicamos? Desde nuestros puntos de vista, Pues es que también, ¿no? ¿cómo se llama? El gobierno, bueno, el Estado vive de lo que los ciudadanos contribuyen, ¿no? Entonces, si es así, pues debería haber reciprocidad y a lo mejor debe en su plan de, ¿cómo se llama? En su planeación debe mantener cierta cantidad de medicinas para el pueblo, porque además, ¿qué ofrece? Te quito el 30% de lo que ganas más el 16% de lo que gastas, que va siendo más o menos como, no sé, casi 40% del dinero que agarra una Sí. persona, pero ¿a cambio de qué? Sí. Si no, no me das seguridad, no me das educación, no me das salud, pues ¿qué me das? Porque tengo que mantenerte, ¿no? Pero bueno, ¿quién va a hacer algo al respecto? O sea, sí, ok, me quita mucho y está y así, pero al menos tengo trabajo. O sea, no están las condiciones para que una revolución empiece. No, y lo que estaba leyendo también, cuando Ortega y Gasset se refiere a la rebelión de las masas. No, no es el llamar a las armas o llamar volverse en contra del gobierno, sino esta rebelión más bien lo hacen de una forma revolucionaria, o sea, seguirse revolviendo, seguir haciendo cosas, o sea, seguir avanzando. En ese sentido, ese es el levantamiento, ¿no? Bueno, me acordé de un chiste, pero no lo puedo decir aquí. Pero con respecto a las masas, ¿no? Pero luego lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Sí, aplicar estas ideas, llevarlas a la vida cotidiana, porque además no, él fue muy criticado también en su tiempo.
Hay que entender también desde el contexto histórico, perdón, a España le toca, le fue muy mal con las dos guerras que tuvieron al principio de siglo y a mediados de siglo, entonces no salió tan triunfante. Tuvieron una serie de revoluciones internas y de alguna manera Ortega y Gasset también, junto con el grupo de pensantes o pensadores de la época, pues les tocó sufrir muchas consecuencias. Claro, como reportero tuvo que ahora sí salir adelante y sacar todo lo que iba aprendiendo, pero también lo fue aplicando poco a poco, desde ya, ahora sí, desde la misma filosofía. Sí, que cuando va saliendo de una guerra no queda mucho espacio para pensar, ¿no? O sea, más bien tienes que salir adelante con muchas precariedades. Y te vas cuestionando también, por eso es igual que yo más que cercano a Heidegger, que dicen que es muy cercano, yo lo siento como más cercano a Sartre. Cuestionan más la sociedad, cuestionan más. Es cierto, Heidegger se centra más en la cuestión del ser, después en el arte. Sin embargo, tanto Ortega y Gasset como Sartre hablan de lo que es el estar, de la existencia, de lo que es el vivir y también en la sociedad. O sea, cómo esa sociedad se va desenvolviendo. Y en ese sentido se parecen mucho más estos dos tipos de pensamientos de corrientes filosóficas. Bueno, adheridos al mismo existencialismo, pues. Entonces aquí se puede aprender un poco más cada vez, profundizando, ¿no? Como decíamos, no entrarle así en 40 minutos o en 2 semanas que estuvimos leyendo esto, pues no es tampoco. Como no seguimos algo académico, pues están leyendo y captando ahora sí, el pensamiento, ¿no? Luego él, porque hay un tiempo que se. No, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, hablan del subjetivismo, pero ¿él es subjetivista? Él es ¿O? objetivista. Unamuno era el subjetivo. Ah, ok. Él es más objetivo, ver las cosas como son. El subjetivismo te hace ver las cosas desde el sentimiento, desde lo que te afecta. Siendo Porque. objetivos, aquí lo que hacemos es Ah, ok, desde este porque punto de él es vista. perspectivista. Aquí tengo algo que me gustaría leerles de él. Dice, la perspectiva es un componente real del universo que, en conexión con las demás, compone el mundo como tal. Ni siquiera Dios, donde suponemos se reúnen todas ellas, posee la verdad absoluta, pues todas las perspectivas son ciertas en sí mismas, en tanto que reúnen en su seno una forma de observar y calibrar el mundo que nos circunda. Dios no es racionalista, su punto de vista es el de cada uno de nosotros, nuestra verdad parcial es también verdad para Dios. Gran parte de su pensamiento es él incluye que todas las personas desde su punto de vista pueden alcanzar la verdad porque es la verdad para ellos. Entonces, aunque su verdad no sea mi verdad, pues es verdad para esa persona y por lo tanto no es una mentira, ¿no? Y sin embargo, es verdad porque son sus circunstancias y porque es lo que le ha tocado vivir, las experiencias que ha tenido le han llevado a decir esto pasa así o estas consecuencias suceden cuando tomas esta acción, aunque para una persona sea opuesto, ¿no? O contrario. Tiene mucho que ver con la vivencia y también con la experiencia que tiene uno, cómo te enfrentas al conocimiento o a ese proceso cognitivo, ¿no? El cómo llegan a ti de repente las ideas y también cómo las ves y cómo las examinas o las analizas. Entonces, esa forma de perspectivismo es desde qué punto de vista estás tú viendo los objetos para poder analizarlos. Para darles un valor, ¿no? Y Porque él usa ves. mucho eso del valor. Sí, y ahora este valor no es un valor precio-costo, sino es un valor utilitario hasta cierto punto. Ah, personal. Y ahí, con todo y que es objetivista, podemos decir que es un valor personal, pero no quiere decir que se lo va a llevar al sentimiento, ¿no? O sea, no es de que, ah, yo quiero esto como tal cosa, no, no, no. O sea, sino que o sea, al contrario, es estar uno frente al objeto que está que se aparece frente a ti, irlo analizando y además entender que ese objeto que está o esa cosa que está frente a ti, hasta qué punto es real o hasta qué punto no lo es.
Sí, porque en alguna parte ahí leí que incluso el olfato, ¿no? A una persona un olor le puede resultar familiar y llevarle a pensamientos agradables o sentimientos agradables, y para otra persona ese mismo olor le puede causar náuseas, ¿no? Y sin embargo, me gustó esta parte porque dice, aunque Dios sean todos los pensamientos, también es una perspectiva, porque es el todo que yo alcanzo a ver. O sea, y ahí volvemos a, tal vez, no sé, a Descartes, ¿no? Que era el que decía, bueno, es que el concepto de infinito es tan infinito que es inalcanzable para una persona. O sea, es infinito para ti, eso es infinito, porque hasta ahí alcanzas a comprender. Sí, hasta donde llega tu mirada, ¿no? O sea, Sí. y hasta ahí puede llegar eso del infinito y más allá. Espérate, o sea, espérate, o es el infinito, o sea, Eres un sí, pero es un juguete, juguete. Entonces, y más allá, pues entonces más bien es hasta el infinito y donde alcanza mi vista, ¿no? Sería. o mi imaginación, ¿no? Hasta donde Sí. alcanza mi imaginación y más allá. Y más allá, hasta donde llega la gasolina. No, hombre, ya regresando a esto. Él dice, a lo largo del siglo XX la filosofía muestra un creciente interés en el estudio del individuo como realidad social, dice, como un elemento componente del todo, de la masa. Entonces, lo que hace la filosofía es estudiar y centrarse en la influencia de la sociedad, de las comunicaciones y sobre todo del consumo, o sea, sobre el mismo hombre, entendiendo el concepto de hombre como ser humano, claro está. Siempre se ha hablado de el hombre esto, el hombre aquello. Hay que siempre buscar entender la circunstancia y el contexto en el que se estaba diciendo. Hoy en día, pues vamos cambiando poco a poco en este siglo XXI y con esta la cuestión de géneros, pues preferible hablar de la especie humana o del ser humano. Del Homo sapiens, Sí. ya para no meterse en broncas, porque Sí, porque luego ya hasta en las frases ya es que, como ABC, ¿no? Que tuvo que cambiar. Entonces, ¿por qué? Por las mismas circunstancias somos nosotros y las circunstancias que nos rodean. ¿Qué quiere decir esto? Hay que irnos adaptando. Y el irnos adaptando como sociedad, también vamos cambiando. El lenguaje es eso también. Ahora puede ser un lenguaje inclusivo, antes no lo era, esta mañana quién sabe sigue haciéndolo. Y ahí nos damos cuenta cómo los lenguajes pueden ser moda o pues, si son pasajeros. Y duran menos de 2 años. Cuando ya se quedan después de una generación o después de una década, entonces sí, a partir de ahí podemos decir, este lenguaje ahora sí, es este, sí que era ese llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque ya está incluso en los mismos libros. Pero el hecho de que nos digan de que, por ejemplo, no sé, la H ya no existe en el abecedario mexicano, lo que acaban de sacar, ¿no? La RAE. La doble L ya tampoco se va a tomar en cuenta. La CH, pues que yo recuerde desde que estaba en la primaria, esa letra ya se había quitado. La doble L, ahora va a ser la I, Y Y griega. griega, o sea, y la I latina especificando. Entonces, aquí es interesante. O escribir solo con un acento en la primera, o escribirlo sin acento, ¿cuál es mejor? De todos modos, aunque se lo quitemos, al pronunciarla, se le da el acento. Pero, ¿qué tanto caso hacemos nosotros en la misma sociedad? ¿O qué tanto nosotros entendemos este tipo de cambios? Solamente el tiempo nos puede ir diciendo. Y aquí es interesante también ver cómo a veces esta rebelión nos está llevando a esa misma revolución, a esos cambios que se están dando. No Sí. necesariamente tienen que ser fuertes o de un día para otro. Son cambios constantes que poco a poquito se van implementando. Cuando menos nos damos cuenta, ya estamos repitiendo palabras que no usábamos antes. Y qué raro, ¿no? Porque luego, por ejemplo, esto del cambio del que ya no va a existir la CH, la CHE o la doble L, y decimos, bueno, pero ¿y eso qué importa, ¿no? O para mí qué importa, o para qué la, si de todos modos, o cómo voy a decir ahora, no sé, Chihuahua, ¿no? Ah, es que cuando es intermedia, sí se pronuncia. Ah. Pero, o sea, y es lo curioso. O sea, puedes escribir hueso sin H al principio y no hay problema. Puedes escribir huevo y si se te olvida la H, ya no falta de ortografía. Y a lo mejor puedo decir, bueno, en mi vida personal, hay todas las broncas que tal vez tengo de económicas, de aquí a allá,
O sea, eso no me afecta ni me contribuye en nada a la vida, pero porque les hacemos juicios de valor, o sea, como para mí no vale, entonces para nadie debería valer, y eso es algo que Ortega y Gasset decimos, escribe que estaba mal. De hecho, aquí tengo algo, mira. Dice: la existencia no depende de nuestro agrado o desagrado personal con respecto a las cosas existentes, sino que más bien sucede al revés. Todas las complacencias y enojos, todos los deseos y repulsiones están motivados por valores, pero estos no valen porque nos agraden o los deseemos, sino al revés, nos agradan y los deseamos porque pa nos parecen que valen. O sea, sí, pero nuestros deseos es alcanzar cosas que para nosotros tiene valor. Y como a lo mejor esto de la CH o que si, bueno, ya va a ser más fácil tal vez para las personas que van a escribir ahora en español, pues ya no me afecta porque yo ya aprendí a escribir de una manera, ¿no? Sí, yo ahorita estoy en una de las clases que estoy dando, es precisamente es un taller de expresión, o sea, clase de ortografía. Y estaba precisamente viendo cómo usar las palabras y por qué en español nos equivocamos tanto al confundir la V con la B, en lugar de decir B de vaca o B de, o sea, entonces, les digo, no, es que no se llaman B de vaca, o sea, o B de burro, ¿no? Es el V y B, así de fácil. Al decir vamos a escribir con C, S o Z, al mismo tiempo pronunciarlo, nos damos cuenta. Ahora, si habláramos castellano, sería más notorio. ¿Por qué? Porque la S la arrastramos entonces o la Z con la misma lengua y le damos lectura. Pero, por ejemplo, con otras letras o con acentos, podemos o el usar una coma o quitarla, podemos hasta quitar la vida a una persona, ¿sí? Con la misma intención con la que se dicen las cosas en el enunciado y por la forma como se escribe el enunciado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Hacerle caso a la RAE o irnos aquí, o seguir como seguíamos nosotros? No pasa nada si no le hacemos caso, la verdad. Pero si estamos en la academia, pues ni modo, estamos en la academia. Y ahí es donde es válido tener que utilizar este tipo de reglamentos. Por eso son reglamentos o normas a seguir. Ya igual, ahora, ¿son éticas? Pues sí, pero son más morales porque uno puede cambiarlas o no. No, y que por ejemplo ya hay más herramientas para que no lo tengas. O sea, por ejemplo, a lo mejor cuando yo iba a la primaria o la secundaria había mucho dictado o había que escribir cosas que el maestro ponía en el pizarrón. Ya no, ya no agarras el celular y le tomas una foto. Sí. Y luego ya lo puedes pasar de, ¿cómo se llama? De imagen a texto. Y entonces, y el autocorrector, si te equivocas, el autocorrector te corrige, ¿no? O si no te acuerdas si es S o C, pues dices, lo pongo con C, al cabo, si está mal, me lo corrige. Te lo Y marca, ya no sí. memorizas, ¿no? Que, pues, no sé, o sea, no sé si es algo bueno o es algo malo, porque es más fácil, pero, pues, no estamos aprendiendo. Es como una muleta, nomás te sirve para apoyo. O sea, sales adelante, sigues caminando, pero traes la muleta de todos modos por un lado. En cambio, yo siempre digo, no hay que aprenderse la memoria, hay que razonarlo. Hay que pensarle cómo se escribe. Y ahora sí, yo a veces me equivoco y me meto a Google o pregunto en mi casa, ¿no? Y ese lleva H o es con S o con Z, no me acuerdo. Pero porque estoy pensando en otras cosas, a veces también mientras lo estoy escribiendo. Y siempre, y tuve también ese enfrentamiento de cómo estamos en frontera, muchas palabras las escribí en inglés y se parecen mucho al español, entonces está ese fenómeno también que se va dando. Escribías banco con K. Con cándale. Sí, no sé. O sin la O. Sí. O el OK. No. Entonces, pero son pretextos, la verdad, eso no te salva. Es un error ortográfico y ni modo, o error ortográfico más bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, poner atención. Como les comento, si estamos dentro de la escuela, pues ni modo, hay que ahora sí, al menos entre 8 y 1 o de 8 a 2 de la tarde, horario de escuela, pues hay que corregirnos. Ya después, si no importa mucho, el mismo autocorrector nos va a ayudar. Regresando un poquito a esto entonces. Mucho de lo que hemos hablado, por ejemplo, y siguiendo esta tradición de pensamiento,
Es bien interesante, encontré algo, por ejemplo, en cuanto a la rebelión de las masas. En la literatura se les hace tan interesante este fenómeno y esta influencia de Ortega y Gasset, que se atribuye mucho, por ejemplo, a la influencia con George Orwell en la novela de 1984, que salió 4 años después precisamente ¿A poco de la sí? rebelión de las masas. Entonces, lo que dice es que se basa mucho, como es en un futuro, es hacia el siglo XXI. Entonces, lo que hizo Orwell es no irse hasta el siglo XXI, sino irse nomás 50 años más adelante. Entonces, en su pensamiento lo que hace es plantear este mundo utópico y recoge muchas de las ideas de las que nos habla Ortega y Gasset de la rebelión de las masas. Lo adapta, claro está. Y también Huxley, con su mundo feliz, también retoma algunas de las ideas. No se basa al 100%, pero sí. Podemos decir que como fue traducido y fue muy bueno este libro, se tradujo en todos los idiomas y lógicamente sirvió de influencia a la literatura. Que eso es bien interesante también. O sea, nosotros tenemos más referencias al Mundo Feliz o 1984 sin saber que la influencia la recibieron. O sea, son como buenos escritores de literatura y gente que era periodista también, obviamente estaban viendo el surgimiento del nazismo, todos estos tipos de sociedades, cómo van cambiando, que en el cine también, por ejemplo, con la película de Metrópolis, ya se ve también ese tipo de sociedades. Y esas masas que entran a trabajar y duran 12 horas trabajando y salen todos muertos como zombies, y luego van entrando a trabajar y ya van cansados. Si hoy lo vemos, por ejemplo, en las mañanas cuando uno se sube al transporte público, lo vemos con la gente. Apenas van a trabajar las maquiladoras o los diferentes lugares donde trabajan y ya va cansada la gente. Yo me subo al camión o al taxi, siempre digo buenos días, porque desde niño siempre se nos inculcó eso. La gente no contesta. Sí. Y dijeras, ok, pues va con sus audífonos. O sea, no, no, van viendo hacia enfrente, van como perdidos ya al trabajo, pero van como dormidos todavía. Sí, llevan los ojos abiertos, pero van como condicionados, pues. Y es un fenómeno bien curioso, o sea, ya estamos en ese cansancio, ¿no? Esa sociedad del cansancio, donde la gente no da para más, porque van a enfrentarse a 12 horas de trabajo desde que salen de su casa y hasta el regreso, ¿no? O sea, entonces ya no es eso de que trabajas 8 horas, disfrutas 8 horas, despiertas y luego duermes otras 8 horas, ya no es eso. En la misma sociedad del consumo nos ha llevado a esto. Y a replantearnos nuevamente, ¿no? Gente que entra a trabajar, no sé, a las 6 o 7 de la mañana, 2 horas antes o 3 horas antes, tienen que levantarse y salir de su casa. Por lo lejos también que es el Ni por transporte. el tráfico. Y el tráfico, entonces lo podemos vivir hoy en día, ¿no? O sea, como me comentabas tú a veces, o sea, algo que donde puede salir en 15 minutos, hay veces que duras hasta 1 hora o 2 para poder salir y del mismo espacio. Sí, Entonces, dependiendo el horario, ¿no? dependiendo del horario. Y mucho de esto ya se ha retratado aquí, con otras palabras, desde hace 70, 90 años, pues. Fíjate algo que pienso que más o menos, está conectado a esto del mundo feliz o de 1984, incluso Metrópoli, es que dice, a diferencia de Schopenhauer, convencido de que el pasado condiciona de una vez y para siempre el presente y el futuro, Ortega estima que no es el ayer ni la tradición lo decisivo para que una nación se desarrolle y persista. Es necesaria una particular cirugía histórica. Solo la idea de grandes cosas por hacer engendra la unificación nacional. O sea, Ortega y Gasset mucho tiempo estuvo pensando en un proyecto que unificara la sociedad española y que la sacara adelante, a través de la filosofía, tal vez, haciendo un análisis, social de las circunstancias actuales del país. Y él proponía una idea de algo, un proyecto que unificara a todos. Y curiosamente, el Gran Hermano es un proyecto que unifica a todos. O Sí. sea, en el mundo feliz, el sistema que tenía ahí a los alfa, los beta, los gamma, es algo que unifica a la sociedad y los dirige. Y bueno, eso es. Y ambas sociedades eran felices, ¿no? Felices. Hasta cierto punto, menos epsilones, ¿no? Porque Sí, bueno, eso pues. nunca iba a salir de pobres, pues. Pero en la sociedad que estamos viviendo ahorita, pues todos somos epsilones, por desgracia. O bien, si alguna vez fuimos
no alfa ni beta, ¿no? O sea, pero a lo mejor un poquito de gamma, pues ya, o sea, nos estamos empezando a vestir A de mí dame el forma. Soma y yo con eso Sí, no, no me no me importa la importa. reforma. Pero ahí está, por ejemplo, el mismo Soma nos hace sentir felices para no ver la realidad que Ajá. estamos viviendo, Si a entonces. mí dame el Soma y no me importa qué clasificación me pongas. O este, que sí, además están divididos por colores, ¿no? O este, hay otra película así futurista también donde las personas usan una piedrita de colores, como un diamante. Entonces, este, y son de diferentes colores. Y cuando se juntan a alguien, este, si el color de la piedrita es del mismo, o sea, se prende y son del mismo color, ok, pueden hasta tener relación y vivir juntos y demás. Que los que son pasajeras además no se pueden casar. Pero si se atraen físicamente y las piedritas no se prenden, pues ni modo, ahí no puede haber contacto de nada. Porque si lo hacen, entonces son arrestados. ¿A poco sí? Sí, está muy curada esa, se Bueno, a lo llama. mejor se evitan muchos desamores, ¿no? Sí, también. Y luego andar con broncas a los 3 meses y de paso. Entonces, ¿Y los psicólogos qué van a hacer ahora para vivir sí, pues. en esa sociedad, ¿no? En la Ya. sociedad futurista. No, ahí ya no había psicólogos, te mandaba, te llegaba la policía y vámonos a reprogramarte, porque además era eso. Este, Está como los como te papás podían de. clonar, Ah, entonces okay. te aniquilaban y este, te borraban la memoria y luego hacían otro igual y ya lo ponían a trabajar otra vez. Pero entonces te encontrabas con la persona y si te acordabas, la otra persona ya no. O sea, nomás pasaba de largo y ya no. O sea, es cruel. O sea, pero también no tan despiadado, o sea, si lo vemos así. Es como encontrarte un ex y no saber ni quién fue, ¿no? Pues sí. Dice aquí, en el clásico moderno La Sociedad del Espectáculo, dice de Guy Debord, él nos presenta la existencia del individuo tal y como lo expresa el título, dice, como un espectáculo. Una de las citas más reveladoras y concluyentes de este trabajo es la declinación de ser en tener y de tener. Es simplemente este parecer, porque la vida social se ha reemplazado por una mera representación de sí misma. Este concepto de espectáculos se convierte en uno de los pilares mentales y centrales del movimiento situacionista de los años 60. Salió un libro, me acuerdo, en esa época, este, que era este ser o tener, este, y habla mucho en función de que tu valor va a estar en función de lo que tienes, no de lo que de lo que aprendiste, de lo que estudiaste, sino más bien, tienes tal cosa, eso vales. Entonces, tienes un automóvil, ah, pues eres una persona con cierto valor. No tienes carro, pues ni modo, o sea, por muy guapo o bonita o bonito que fueras, pues adiós, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes un carro. O no tenías una casa y pues lo siento, ¿no? Eso fue cambiando un poquito. Pero curiosamente los años 80 regresa, todavía con un poco más fuerza. Era esa misma cuestión, o sea, en la preparatoria, ¿no? No tenías automóvil, pues nadie se te acercaba. Tenías amigos, pero pues si querías ahí tener una conquista, olvídalo, o sea, si no tenías en qué llevar a la chica al car en la tarde, pues Sí, pues no había no había Uber. Uber, porque el Uber ya con eso. Y tampoco el concepto de taxi libre, entonces. Ni modo, era otra cuestión. Córrele bien en la calafia. Bien, entre estas formas de ideas, podemos hablar, por ejemplo, de la dialéctica de la ilustración también un poquito, ¿no? Dice, los pensadores de la escuela de Frankfurt, como Theodor Adorno y Max Horkheimer, de alguna forma, dice, en línea con las predicciones de Ortega y Gasset, hacen una puntuación de que la industria de la cultura se va acomodando y estandarizando. Sobre todo a través del arte. Debido a esto, se ha dado un ahogo al individualismo y también va destruyendo el pensamiento crítico. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos conformando, vamos siendo parte de esta misma sociedad, entonces la crítica va dejando de ser como tal. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a consumir lo mismo que todos, entonces, ¿qué es lo que esperamos como sociedad? Simplemente ya no criticar para ser individualistas, sino más bien ser conformistas y tener los mismos tenis que el otro, el mismo celular que el otro,
la misma camiseta que el otro. No, yo pienso que pasa un fenómeno un poquito diferente. En esta sociedad donde todo el mundo quiere ser muy individualista, ¿no? Y todos queremos ser únicos y especiales, pero sin esfuerzo. Entonces, por ejemplo, no quiero ser único y especial en mi conocimiento o en mis actividades, o más bien quiero ser único y especial en cómo me veo. Y entonces, para verme diferente con respecto al otro, pues ya me pinto. Tengo que ver cómo traen todos pintados el pelo para yo pintármelo de un color que nadie trae. Tengo que ponerme los tatuajes que nadie tiene, en lugares que nadie se atreve. Ponerme un arete donde duele mucho para que nadie lo quiera hacer. O que nadie repita lo que yo estoy haciendo, ¿no? Entonces, buscamos en ese afán por ser únicos, se van por lo fácil, que es el aspecto, y no el crecimiento del individuo. Y que es más o menos. Entonces, por eso pienso que, aunque sí le importa mucho a la gente qué es lo que el otro usa o qué es lo como el otro se ve, no quiere imitarlos, más bien quiere ser diferente, pero igual que el otro que también quiere ser diferente. Entonces, por eso buscas el celular más caro, porque es más difícil para otros imitar que yo tenga una cosa de valor alto, ¿no? Por eso quieres tener el carro más exclusivo o más caro, porque pues va a ser difícil que te encuentres a alguien más que también lo pueda comprar. Y además eso demuestra también otro estatus. El poder ir a comprarte un café que te cuesta, no sé, 105 pesos o que pagas 100 pesos por una taza de café. No el vaso, sino nomás ir a comprarte el café que se... No, pero sí pagas por el vaso que Sí, tenga lo tu pagas. nombre. Ah, claro. por eso siempre preguntan, ¿y cómo te llamas? Sí. Porque si no, no sirve la foto del Face. Es como te vas a identificar, ¿no? Sí, oye. Y además se lee el nombre mal escrito. Juan y Gasset va con doble S. En J, o sea, Ah, no, Zenón y Gasset va con doble S. Zenón y lleva más, o sea. Se me fue la onda. Iba a comentar y se me fue. Bien. De las cosas que nos dice aquí también en esta cosa, dice, el hombre más sano ha aprendido. Dice, no ha escuchado lo que la historia le tiene que contar y lanzar revoluciones sociales, políticas y culturales. Dice, no triunfarán porque este hombre no es, simplemente no escucha, no aprende, se seguirá tropezando con la misma piedra una y otra vez. ¿Por qué sucede esto? Porque el hombre masa simplemente está acostumbrado, como decíamos hace rato, a recibir. Es el pueblo bueno, El pueblo sabio. es el pueblo sabio. Es la manada de borreguitos, como dicen por ahí, ¿no? No, ni es que él seguía mucho a Nietzsche, bueno, no lo seguía, Sí. ¿no? Pero estudió mucho a Nietzsche y Nietzsche menciona el rebaño, ¿no? Sí. Entonces es como una continuación de la descripción del pueblo, bueno, del rebaño Sí. de Zaratustra. Y en ese sentido también, ahí me dio mucha risa cuando escuché eso de que no, es que son como borregos, y vienen a mí y empezó el señor a hablar, a ser como borrego también, ¿no? Imitándolos. Ah, Entonces, sí, digo, eso. bueno, está chistoso, pero ya lo dijo alguien más. Entonces, hasta cierto punto, así como que, caray, es chistoso y no. O sea, Sí. pero está retratando, más que retratando, está representando nuevamente a la sociedad como se dijo que iba a ser. Que lo más es Hace 100 años. hace 100 años, esa forma de hacer totalitaria la fuerza del gobierno, de hace 100 años se dijo, pues. Entonces, yo no digo que el señor es un visionario, pero hey, hace muchas de las cosas que tenemos ahorita. No, pero sí, porque el poder, o sea, se ostenta y se ejerce, ¿no? Y Sí. además, ¿qué es lo que quiero? Pues no quiero que mis súbditos, o sea, no, pues porque el señor vive en un palacio, que mis súbditos estén cuestionándome, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Y también es que la situación social de ahorita es muy cómoda con respecto, no sé, a la Edad Media, y ya se peleó el señor feudal con el otro y van a llegar a matar a todos y a violar las Sí. mujeres y matar a los niños, ¿no? Y además envenenar el pozo. Ya Entonces, no pasa eso. ya no pasa eso, ya No hay. más queman carros de repente, pero Sí, bueno, o pero sea. bajaron a la gente muy Sí, amable. Le sí. dije, oye, por favor, puede bajar porque voy a quemar el carro. Sí. Entonces, hay cierta amabilidad, hay más civilidad, digámoslo así. Bueno, pues si nos estamos yendo. Bueno, es que es un retrato de la misma sociedad actual. Y así nos lo presenta
Lo interesante es cómo algo que podemos sacar ya para ir concluyendo un poquito. Cosas, o ventajas que podemos, o no sé cómo llamarlo, conclusiones que podemos ir teniendo, es que la filosofía, vaya que trasciende. Y además, es siempre vigente, pues. Ya sea filosofía de la vida, o filosofía, no académica, o filosofía de la calle, nos podemos dar cuenta cómo este tipo de conceptos se vienen gestando desde hace muchísimo tiempo. No tienen 20 años, no tienen 100 años, pueden tener más de 2000. Si recordamos, por ejemplo, en la República, cómo Platón dice que iba a ser la sociedad, la sociedad perfecta donde íbamos a andar. Bueno, iban a andar con túnicas blancas todos, pero unos con una banda dorada, otros con una banda plateada y otros con una banda color cobre. Y los demás, pues no, o sea, eran los empleados y eran la gente trabajadora humilde. Y así son las mismas sociedades como se van planteando. No queremos, y decía, no va a haber clases sociales, pero porque no era necesario, o sea, nomás con. Así todos vestidos con túnica blanca, pero así con la franja, ¿no? Entonces, hoy en día, pues sí, cambiamos de estilos de ropa, utilizamos la ropa la que está a nuestro alcance, y la que puede ser, ahora sí, adquirida. Pero también nos hace un poco diferentes, buscamos ese individualismo, ¿no? Lo que habla, el Bauman, por ejemplo, de esa sociedad, líquida, es que ya no hay una solidez en la misma, en la misma masa de la que proponía Ortega y Gasset. Ahora esa solidez se ha perdido y ahora es una sociedad líquida. ¿Por qué? Porque lo único que hacemos es buscar por el mismo individuo lo que yo quiera hacer por mí mismo y hasta cierto punto se adelanta también al escribir a este hombre, este hombre masa, ¿sí? Es un hombre. No es un hombre universal, sino al contrario, es un hombre que vive para sí solo, un hombre que vive para sí, y también alguien que quiere tener logros, pero de manera individual. Lo que decíamos el otro día, ¿por qué la selección mexicana no nunca figura? Porque todos juegan, o sea, no para un equipo, sino juegan para su propia ganancia, pues. No, y que no, y que los mexicanos no nos unimos todos a pensar que va a ser un equipo ganador y entonces no Solamente cuando atraemos. hay temblores, entonces sí nos preocupamos por el otro, ¿no? Pero pasa el temblor y a todo el mundo sigue siendo igual, pues. Fíjate, aquí opina Ortega y Gasset del ser y el tiempo de Heidegger. Dice: ser y tiempo de Heidegger acierta a introducir una conciencia de reflexividad fundamental complementaria a aquel impulso. La vida no consiste sin más en sino que se presenta como un problema que hay que afrontar permanentemente. O sea, él sí piensa que no, que debemos estar activos, a lo mejor pacientes, pero activos de lo que nos está sucediendo en la vida y ser reflexivos de ella. Entonces, sí nos invita a alejarnos un poco pues de la pereza hedonista, ¿no? Del devenir de la vida, sino salir y afrontar y aplicar tu voluntad en la sociedad, que es lo más cercano, ¿no? Sí, y de esa manera estar un poco activos, ¿no? Tal Sí. vez eso se refiere con esta rebelión también, pues, Que ahí lo toma un poquito de Heidegger. Sí, lo que se dice que hasta qué punto también Heidegger retoma cosas o ideas de Ortega y Gasset, ¿no? Que no sé, en realidad no sé si se le entrevistó a Heidegger y se le preguntó sobre Ortega y Gasset, o sea, Pero no, Ortega y no. Gasset sí tomó clases en Alemania, Sí. entonces por eso él venía ya muy... Sí, hizo como dos o tres viajes de intercambio, entonces le tocó estar ahora sí que cuando se estaba gestando todo ese tipo de ideas. Qué lo suave, tan interesante. Ahí sí estaría curado viajar el tiempo al pasado, pero nomás en ese ratito. Pero que no me dé tuberculosis porque luego. No, pero bueno, le llevamos la vacuna. Bueno, pues nos vamos, ahora sí, despidiendo. El programa de hoy estuvo un poco cortito, como se pueden dar cuenta. Es que está difícil, ¿eh? Ortega y Sí. Gasset sí se me hizo complicado. Es como para estar ya suave, como para hablarlo entre varios, invitar A Peñalosa. a Peñalosa y a otros compañeros y hablar bien,
más a profundidad, pues, A lo con mejor esta. traer unas cheves aquí. Tal vez jugar un poco con las uvas que están ahí afuera y hacer jugo. Pues Pero bueno, bueno, aquí si viven en Tijuana o sus alrededores, si quieren los lunes, no, va a ser ya miércoles. los miércoles. Los miércoles en la taberna de Platón, ahí en la cervecería Mamut, que está en calle Tercera entre Revolución y Constitución. No nos pagan por decirlo, pero ahí Pero nos reunimos. Nos vamos a reunirnos cada un miércoles después de las 6 de la tarde y hasta agotar existencias. y no, que el próximo tema va a ser Ortega y Gasset, vamos a Sí, seguirle con esto. precisamente. Pues hasta aquí, muchas gracias. Nos vemos en un. Adiós. Bye.